Seguimos en Guichón, seguimos en Paysandú. Ahora estamos con más vecinos. En este momento estamos en una panadería y queremos que nos cuenten las vecinas qué fue lo que sintieron exactamente hace algunas horas en esta explosión que ha revolucionado el pueblo. ¿Qué sintieron? Bueno, buenas noches. Yo sentí una explosión, como que había un golpe fuerte, pero como estaba entretenida trabajando, no dejé tampoco para mirar, ¿verdad? Y después me enteré de que había sido la explosión de la... que estaba todo el comentario en Guichón, ¿no? Que había movido vidrio, cosas, digo, pero sinceramente yo lo que sentí fue eso. ¿Y acá nos contaba este muchacho de que saltó de la cama? Sí, porque estaba durmiendo así, justito cuando sentí la explosión, pum, hizo para arriba la cama y bajó así, tipo un... ¿Qué pensaste que era? Yo dije, ¿qué pasó acá? Hay un ruta explosión. Dije, bueno, mi perro será, ¿no? Y salí para afuera y me dijeron que era una explosión. ¿Te asustaste? Sí. ¿Saliste para afuera, para la calle? Sí, miré para afuera y no era nada. ¿Y había muchos vecinos? Sí, había muchos que salían para afuera. Y ahora hace unos minutos vi un video que mostraban como la explosión. ¿Te asustaste? Sí, ruta explosión era. A ver, acá la señora, ¿qué nos puede contar, señora? ¿Cómo lo vivió? Y bueno, yo qué sé, ¿Te asustó? No, no me asusté porque digo, pensé que era un trueno. Pero después se... ¿Se escuchó fuerte? Se escuchó fuerte, sí. ¿En dos meses? Cimbró la tierra. En dos meses va sonando tres explosiones, van habiendo aquí, ¿no? Sí. ¿Y esta fue la más fuerte? No, yo la primero que sentí, porque fue para el lado de mi casa. Fue cuando estábamos en la práctica que ahí sí rebotó la pelota para arriba. ¿La pelota saltó? Sí, saltó para arriba. Así, estaba pateando y saltó para arriba la pelota, pero sentimos cantidad, sintió eso. Fue más cerca eso. Bueno, impecable. Estos son algunos de los vecinos, en este caso es una panadería que está en la calle principal de aquí de Guichón. Y bueno, y las vecinas nos contaban y también el amiguito nos contaba cómo se vivió ese momento muy particular. Es la tercera explosión que se escucha aquí en menos de dos meses. Ya se van escuchando tres explosiones en este pueblo. En cámara, Carlos Pucholo. El informe José Enrique Leivas para Monte Carlo Televisión. Bien, ahora estamos con un vecino de aquí de Guichón, con Miguel Ángel Silva, que fue uno de los afectados por esta explosión que hubo. Pero queremos que nos cuente qué fue lo que vivió hace algunas horas nada más. Bueno, mire, yo aproximadamente eran las 17:30 más o menos por ahí cuando sentí una explosión, sentí que vibró el techo de zinc y sentí que la ventana golpeó fuerte. No son grandes cristales grandes, pero digo, se sintió el golpe fuerte, pero pensé yo que eran unos chiquilines, digo, va, tiraron un pelotazo y me pegaron, se salvó por la reja. Y cuando salí para jugar, no vi a nadie, por supuesto, y me acordé, digo, esto fue otra explosión de la que hubo la otra vez. La otra vez, sinceramente, me afectó la casa mía un poco, pero mi hijo me la arregló, me le echó una remendada y dice, papá, no podés tener rajado esto acá. ¿En esta ocasión? En esta ocasión no, en esta ocasión la mía no se afectó. En esta ocasión se afectó porque a los fondos vive mi hijo, que no está, trabaja para afuera él. Ahora cuando venga se va a topar con eso, que... Lo primero que pensé, yo digo, voy a mirar las otras casas, como tenemos la llave, y cuando miramos, estaba rajada de arriba abajo, está rajada, no hay llave, no hay nada que la pueda acomodar, va a tener que hacer un gran arreglo cuando venga. ¿Piensa a tomar alguna medida? Y no sé, ¿a quién? Ahí, tampoco, no sé, ahí está una cosa que no sé, que sea alguna ayuda, que me den algo, porque yo no sé, a él, ¿no? Porque la casa es de él. Pero le digo la verdad, a mí me causa tristeza, digo, ¿por qué? Es todo un sacrificio en la vida, ¿no? Ellos trabajan, ellos hacen su casa y que ahora por esto no sé quién tiene la culpa tampoco. La verdad que esto, no sé, la verdad que te siente mal. Uno se siente mal porque lo que cuesta tiene un gran valor y que de un momento a otro se le rajó la casa, cuando venga se va a topar mal con esto, ¿no? Estamos en la avenida principal de aquí de Guichón. ¿Usted a cuántas cuadras vive de aquí? Y yo vivo de 15 a 17 cuadras más o menos. Sí, Y de ahí se escuchó fuerte ya, que está a 10 kilómetros en la cantera, ¿no? Sí, no sé ni a dónde está, me parece que ni sé a dónde está, sinceramente no sé dónde está. Porque me decían que estaba al lado del Cuchillo de Fuego, si está el Cuchillo de Fuego, 40 kilómetros.
Ya hubieron en 2 meses 3 explosiones sí, de esta magnitud. Pero esta no, esta fue eso. Esta la sentí más claro que nunca, porque la otra vez, en la segunda, por ejemplo, vino un vecino y me dijo, ¿no sentiste la explosión? No, no me di cuenta, mucho. Andaba afuera, no, una bruta explosión, no sé cuánto, pero está, más nada. Pero esta sí la sentí bien clarita, ya les digo, porque se movieron las chapas, ¿no? Yo pensé que era un chiquilín o algo, como se juega la pelota en la calle, acá tenemos esa facilidad, que no hay problema. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta que no, digo, esto pasó algo medio grave. Algo pasó, me conmovió, la verdad que me conmovió. Muchas gracias por su tiempo. Estaba, por favor. Bueno, esto es uno de los vecinos de aquí, del pueblo de Guichón, de que fue afectado, en este caso fue su hijo, que se le rajó la casa debido a la explosión, a la magnitud de que tuvo esta explosión aquí en este pueblo. En cámara, Carlos Pucholo, el informe José Enrique Leivas, desde Paysandú, desde Guichón, para Montecarlo Televisión.